Embuste. 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 ¡Papá! La cara de Jan. Háralo, háralo. Ese mismo, háralo. Sí, ese mismo. Ese mismo. Ay, 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 ay. Ese. Ay, Dios mío. No sople nadie. ¡Sopla viento! Suave. Suave cuando lo pongas, por favor. Sopla. ¡Por $500, amigos! ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! Está más grande que tú la torre, Jin. Aunque te salga. Este tiene. Está más apretado que. Mira, trinco, trinco, trinco. Ay, me da. Tranca, si te vas a cambiar, Omar. Ay, Dios mío. Un silencio. Suave, suave. Sí, ese se puede, ahora ya está fuera. Dice Jorge. Ay, aleluya, ¿por qué? Cuidado. Cuando lo ponga. Cuidado. Espérate, me gusta porque le bien optimista. No hagas nada. Sí, sí, mira, mira cómo vengo. Dime, Kawin. Espérate, no vuelvo. Uno aquí, nada más. Kawin es el equivalente. Y es lo mismo que claro, somos un equipo. Se fue. Ay, se está cayendo de arriba. No, 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 no. Y ese día abajo no se puede. Eso es, eso por la comisión debe ser una multa, mano. Esto no es como este. Mira, mira, suavecito, no te mando. Ya te ha salido, ya. Ya, ya. Ya está quemadita. Ya está salido. Suave, suave. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, Padre! ¡Aleluya, gloria a Dios! Sobrevivió. Suave, suave, ya. ¡Dármelo! No, no se puede dejar. Sólido. Este es el tipo que se tiene que ir. Cuidado con la mesa. Como 12 en el equipo. Como 12 en el equipo. Me tiene que todo esto. Pero tranquilo, tú ves. Sí, cómo se mueve. Contigo la puedes. Mira cómo se mueve. Que se crea que está bien, cállate. Y se fue. ¡Oh! Está bien, ya ándale. Sí, está bien, sí. Está perfecto. No la puedes con la mano, güey. No. Cuidado, cuidado. Yo no he hecho nada. Ay, Dios mío, es un marido. Pero Jim, yo no veo que eso sea. No, sí, tú sí. No, Jan, eso no, ese no. Sí, ese sí, no te dejes. No te dejes, no te dejes, no te dejes. Pero poco a poco, Jan, no te desesperes. Por acá, ve. Eso no sale porque lo que tiene es uno abajo. Suave, suave. No te dejes, Jan. Jorge, trabajando psicológicamente, ¿qué es lo que pasa? La qué? Es lo que queremos, es la estrategia que tenemos. No, 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 no. Ahí, ahí, llévalo para allá, para que se quede. Abro esta pilla. Ahí. Si tú sacas eso. Ay, no, mamá.
Ay, ser. Hay una ráfaga. Ahí se metió una ráfaga de viento. ¡Ay! Se está moviendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no estás volviendo? ¿Por qué? ¡Ay! ¡Cuidado! ¡No lo metas! ¡Ay, ay, ay! Ahí, así, por ahí. Así lo vas a sacar. Ahí. ¿Ya salió? Sí, dale. ¡Eh! Ajá, ajá. Primera yo, Mari, ¿dónde está? Éxito. Se mueve a perder y este otro también. Sí, ese es Juan Luis. Pues estaremos esta mañana. Juan Luis. Ese está bueno, ese está bueno. Sí, ese mismo, Juan Luis. Estoy aquí. No. No, porque tiene aquí, acá arriba. Mira, este de aquí. Trégate con este. Y este, Juan Luis. No lo opinas tú, nena. Yo estoy contando todo el team de este. Sí, no, que tienes uno de uno. Ahí, ese sí, dale. No, ya, lo cago, le estoy a ley de morir, ¿oíste? Pero mira, este güey. Odio manejar cuando está lloviendo, no me gusta. No me gusta manejar cuando está lloviendo. Parceros, todos aquellos que estén en Estados Unidos y quieran apoyar a toda la gente que necesita insumos básicos por todo lo que ha pasado de las manifestaciones, por el paro, unas amigas están haciendo esta recolecta totalmente segura, doy mi palabra, así que por favor en el siguiente story, ayer ya se los dejé, pero se los vuelvo a dejar, yo ya hice mi donación, lo que puedan, así sea $5, $10, lo que puedan, cualquier pregunta que tengan, no duden en escribirle al DM de ellas, y nada, pues es un grano de arena. No, voy a cantar de verdad. Bailando a tu lado, así abrazado, siento que nunca te fuiste, que si viniste vas a quedar. Ya, yo ni sé qué decir, la impotencia es mucha, estar lejos, tratar de seguir la vida, pero sabiendo que el país de uno está vuelto nada. Mi ciudad natal, Cali, para los que no sean colombianos y pues no estén muy enterados de la situación, está vuelto nada. Me llegan un montón de videos de demasiadas personas, videos que son reales. Yo realmente ya no sé qué hacer. Toda mi familia está en Cali, afortunadamente están bien. Pesos 400,000 pesos, es decir, más del triple de lo que cuesta normalmente. Esto lo que traduce es que pues el alimento se va a poner muy difícil de adquirir, ya sea por el precio o... Mi papá me comentó esta mañana que un bulto de papa, o sea, para pintarles un montón la situación de cómo está de grave, un bulto de papa que usualmente cuesta 70,000 pesos, hoy perfectamente está costando 350,000 pesos. Y esto obviamente hace que la situación empeore. Mi familia literalmente me dijo esta mañana... Nos sentimos secuestrados, o sea, nos sentimos como que no podemos salir, que para conseguir la comida es como todo un proceso, como si estuviera haciendo algo malo. La verdad es que está muy loco todo lo que está pasando. Obviamente uno empieza a recibir información, no, son los de acá, no, son los de acá, quién está detrás, ta, ta, ta. Y pues sí, hay muchas hipótesis, pero a la final lo triste de todo esto es que nosotros los mortales, los que somos más, los que realmente estamos exigiendo el cambio y los que creo que somos los buenos, nos toca recibir todo esto. Y nada, realmente no sé qué decir, ya es como la impotencia es muy grande para los de allá, para los de acá, para todos. Simplemente a la gente que esté en Cali, por favor, cuídense mucho. Y si hay alguien que yo pueda ayudar de acá de una manera directa y que podamos hacer algo, escríbanme un mensaje.